Ja està. <laughs> doncs, molt bona tarda a a tothom. Avui tenim un seminari que ara com que no recordo el títol. No, ah sí, és ja pues emblemamos un poc mal perquè pensava que lo teníem aquí i no me he apuntat el títol, però bueno, nos va a Antonio Fabregas, yo creo que muchos de los que están aquí a uh, lo conocen uh, o al menos lo han leído perquè ara en en l'antesala estábamos comentando su eh, productividad espectacular <laughs> la producción que tiene es, es realmente impresionante A lo mejor está relacionada con los años tan colgados del, del, del círculo polar y, y tanta noche alargada <laughs> que dices mira pues a lo mejor está va con eso pero bueno para los que no lo conozcan tres líneas. Él es licenciado en Filología Española por la Autónoma de Madrid, doctor en Filosofía y Letras en la especialidad de Lengua Española por la misma universidad. Ha trabajado y trabaja en, en muchos temas diversos, teoría lingüística, sintaxis, sintaxis semántica, fonología, morfología, gramática comparada, nanosintaxis, morfología distribuida, etcétera, etcétera. Es el editor jefe de la revista Borealis. Uh, tiene también tiempo para uh, colgar un podcast que se llama El Racionalista Omnívoro, donde habla de, de lingüística, pero de historia, pero de cine, un poquito de todo, con títulos muy divertidos, siempre es de y un sustantivo. Entonces, por ejemplo, de miedo, donde se discuten los experimentantes, uh, de series, donde se habla de verbos seriales, etc. Y son unos episodios de una hora aproximadamente. Y, y son realmente, uh, además de entretenidos, uh, muy interesantes y donde aprendes siempre muchas cosas y te hace reflexionar sobre, sobre aspectos diversos. Uh, y de broma, de broma, pues eso, como su productividad se multiplica en cualquier ámbito que toque, pues también pues ya lleva 62 episodios, sino no. Bueno, he entrado un momento, y digo, sí, sí, 62 ya, así como sin darse importancia. Um, y bueno, y ahora, pues eso, él ha estado muchos años en, en Tromso uh, trabajando muchísimo y ahora es uh, feliz, nos decía ahora, porque ha bajado mil kilómetros al sur, ahora está en la, es catedrático en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim, donde dice que hay sol, hay estaciones y, y esto le permite ver la vida. Con, con más alegría quizás, y aunque yo creo que va a seguir siendo tan productivo como ha sido hasta ahora, porque creo que ya es mmm, inevitable que sea así. Ah, lo invitamos porque, ah, también, además de todo, también no sé si es el de Noruega, además tienes escapitul no una porque el diccionario del que nos va a hablar no me ha llegado, pero esto, claro que es más antiguo, sí. Ah, lo invitamos a hablar, en, ah, por supuesto, el título juega con la lingüística y se titula La estructura interna de un asesinato, evidentemente. No podía ser un título, digamos, que no tuviera mucha sustancia. Ah, y a nosotros, que los, los de morfología nos dicen estructura interna y ya nos ponemos así tontitos, pues es un título que gusta. Um, entonces, además de todo esto, ha tenido tiempo de decir, ostras, pues parece que no hay ningún un diccionario completo de los afijos del español contemporáneo, porque sé que hay diccionarios históricos como, eh, como los que ha he hecho Félix y tal. Y entonces ha hecho un, una obra impresionante que todavía no me ha llegado, <laughs> aunque la tengo comprada desde hace bastante, pero parece que ya, que ahora tiene que llegar en, en, en los próximos días. Y dijimos, ostras. Esto realmente sería muy interesante para nuestro grupo, que trabajamos en léxico, trabajamos en morfología, trabajamos en biología, pero también uh, con, con, el, con el nombre de nuestro grupo es claro que trabajamos en, también en lexicografía, que nos, que, que nos vinieras o que te conectaras para hacernos uh, hablarnos qué te llevó a hacer este diccionario, cómo lo has organizado, qué contiene, qué deja contener... Y, que, y por, por, por qué recovecos de la lexicografía te has perdido, porque seguro que será muy interesante. Y muchísimas gracias por descontado. A vosotros. Por aceptar la, la invitación. A vosotros. A ver, voy a, voy a compartir el PowerPoint. Que debería quedar... ¿Se ve, verdad? Sí. Vale, genial. A ver, pues nada, después de esta presentación, eh, lo que viene ahora es que os vais a decepcionar, porque... En realidad no es para tanto, no, no. pero a ver, voy, voy a contar lo que tengo y os y explico un poco qué es esto, ¿vale? O sea, este, este es mi hijo y aclaro que esto es una cosa que he estado haciendo a ratos muertos durante años. Entonces, la explicación un poco de... Claro, hay una cosa un poco, ¿cómo diría yo? Que puede invitar a la confusión en el título y el motivo es que lo llamo un diccionario... O sea, lo que dice el, el propio volumen, que lo escribí yo y me pidieron que pusiera algo, es esto. Intenté que al, de, que al, al describirlo quedase claro que esto realmente no es un diccionario. A ver, me explico. Eh, cuando la gente habla de diccionarios, normalmente uno piensa en un libro en papel que lo que contiene es cierta información que se centra mucho en el significado, algo en la sintaxis. Y nada en la fonología, o sea, un poco simplificando de forma brutal e injustísima, pero más o menos es lo que piensa uno. La idea que tenía yo para llamarlo diccionario es más bien que, en realidad, tengo en la cabeza el diccionario mental este del que se habla siempre cuando la gente habla de morfología y formación de palabras. Siempre se dice, bueno, y no solamente morfología, sino léxico, o cuando uno está hablando de sintaxis. Siempre se dice que una lengua tiene dos partes y de las que no te puedes librar. Tiene una parte que a falta de mejor nombre se llama léxico, que son asociaciones arbitrarias entre tipos de información que no puedes predecir por reglas, o sea, algo como el objeto de cuatro patas en el que pongo la televisión se llama table en inglés y board en noruego, algo como esto. Y luego tienes que tener algún tipo de operación de un formato o de otro formato que te explica cómo puedes relacionar esas entradas de, de tu léxico mental eh, unas con otras. Y entonces ya acá ahí ya está la discusión de si eso son reglas o si son asociaciones o qué es. Pero bueno, cuando yo digo diccionario aquí, como explico en el prólogo, estoy más bien pensando en la segunda. No he intentado, eh, en el momento en que se abre el diccionario se ve que eso no es parecido a los diccionarios que se llaman diccionarios y realmente son diccionarios. María Moliner, Seco y compañía, Real Academia y tal. Lo que sí pasa es que el orden alfabético es un invento muy bueno. Y cuando yo quise hacer esto, que ahora, bueno, esto sigue hablando de qué es lo que dije, intentando, o sea, realmente el formato, la parte que me interesa, voy a hacer uso de las posibilidades, no, no me deja hacer uso de ellas. Voy a intentar hacer uso de las posibilidades. Ahora sí, ahora sí. Eh, a ver, esto es lo que me lleva a llamarlo diccionario. Lo que me lleva a llamarlo diccionario es que las entradas, cada uno de los afijos que trabajo ahí dentro, están ordenadas en orden alfabético, que me parece muy buen, muy buen invento porque cualquier otro tipo de organización que yo hubiera intentado para que la gente supiera dónde encontrar el afijo que está buscando me habría obligado a compartir con el lector suposiciones teóricas y analíticas que a lo mejor el lector no quiere compartir. O sea no existe en morfología ninguna teoría estándar que sea lo bastante detallada. O sea estándar quiere decir compartida por todo el mundo en este sentido que sea lo bastante detallada como para que si tú dices quiero buscar AG, sepas exactamente a qué capítulo te vas si lo hubiera organizado por cualquier cosa que no fuera orden alfabético. Habría habido gente que se hubiera ido a nominalizadores porque estaría pensando en almacenaje, habría gente que se hubiera ido a colectivos porque estuviera pensando en gramaje y, y no tenemos, simplemente no existe un conjunto finito de categorías semánticas, sintácticas y de cualquier otro tipo, en el que esté de acuerdo todo el mundo y que se maneje con la bastante fluidez como para que cualquier persona, sin tener un doctorado en morfología, supiera dónde tiene que buscar las cosas. O sea que realmente lo que hay aquí son cosas que describen cada una de las propiedades de los afijos que he identificado en español. Intenta reproducir más o menos qué conocimiento tiene un hablante nativo contemporáneo de cómo usa esos elementos. Eh, y el orden alfabético es lo que te permite irte a encontrar el que estás buscando. O sea, espero que estén todos. Eh, ojalá. Eh, sabiendo en qué capítulo tienes que mirar. O sea, por eso lo llamo diccionario. Pero bueno, es fundamentalmente por esto. Porque es la única forma que ha inventado la civilización occidental para organizar las cosas de una manera que sea neutral con respecto a cualquier análisis. Y yo aquí la intención que tenía era ser neutral con respecto a los análisis. Lo cual todos sabemos que es una utopía, porque en el momento en el que tú utilizas algo como afijo, ya estás suponiendo cierto tipo de teoría, una teoría en que descompones las palabras complejas en morfemas y donde eso existe, y no todas las teorías creen en esto. Eh, pero bueno, lo más neutral posible era hacer algo como esto. Entonces, ¿dónde he metido suposiciones teóricas? Claro, hay, hay sitios donde hay suposiciones teóricas y no queda más remedio. Y estoy pensando sobre todo en, en los prefijos. Ahora diré dos cositas sobre los prefijos, pero no quiero dar una charla de teórica. Qu quiero daros ejemplos de las entradas y de los problemas con los que me he ido encontrando, que creo que es la parte divertida para este caso, en este concreto. ¿Pero dónde lo he metido? Lo he metido en la introducción sobre todo, que serán como 20 páginas donde más o menos he explicado los problemas con los que me encuentro, y luego en los apéndices no queda más remedio que incluirlo, porque los apéndices lo que hacen es un poco sustituir a las categorías teóricas de análisis que se utilizan normalmente cuando uno hace un libro de texto o una monografía. Y por ejemplo en los apéndices, bueno, la introducción... Aquí está la primera página para que tengáis una idea, pero vamos, es la explicación, aquí el primer párrafo es la explicación de qué tipo de diccionario es esto y por qué lo llamo diccionario. Los apéndices que están al final, como suele ser, y lo que hacen es agruparte los afijos por sin, parecido de familia. Más, más bien, pues por ejemplo, aquí he colado una hipótesis medio descriptiva, pero que yo creo que tiene vuelo teórico y que puede sacar una cosa teórica, de que las categorías de prefijos reales que tenemos en español son tres en función del comportamiento gramatical, y entonces en el prólogo eh, in, explico un poquito eh, cómo los distingues, y luego la clasificación que he usado ha sido esta. Esto es una cosa analítica, una decisión que he tomado yo basándome en lo que he ido encontrando de propiedades, mientras hacía el diccionario y otras cosas que otra gente seguro que discutiría, si utilizo esto para agrupar el cuerpo del diccionario, cualquiera que no esté de acuerdo con lo que digo o cualquiera que no sepa qué es lo que digo, no sabe dónde encontrar, por ejemplo, hiper. Pero si uso orden alfabético lo soluciono. Entonces, los, ya en esa parte ya de apéndice, ya divido adjetivales, que son fundamentalmente modificadores que toman bases que siempre son nominales. Nominal porque sea un sustantivo, porque sea un adjetivo relacional. Eh, los cuantificativos que te funcionan como cuantificadores y tienen un comportamiento muy distinto de las demás, por ejemplo, porque de forma muy sistemática te pueden convertir un sustantivo en un adjetivo, yo qué sé, como por ejemplo, por ahí creo que debe aparecer in, sí, ¿verdad? Está in. Aquí está in, el in 1, el in 2 es el de, que os digo yo? Incardinar, que significa ir hacia adentro, el in 1 es el negativo, este de dolor, que solamente puede ser sustantivo, te hace indoloro, que es adjetivo, y no has añadido ningún adjetivalizador, ad ad lo que has añadido es directamente metes la flexión. Esto no te lo hace ninguno de los adjetivales y tampoco de los preposicionales, que son los típicos. Cuando la gente describe prefijos en los libros de texto y te da toda esta historia de no cambian categoría gramatical, son iterables, eh, pueden combinarse con cualquier categoría sustantivo, adjetivo, verbo, en realidad esas propiedades cuando funcionan, que no siempre, funcionan con los preposicionales. O sea, esto es teoría. Pero quitando eso, en el cuerpo del diccionario no hay más que la teoría mínima de esto es un nombre contable eh, y ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué lo he hecho? <laughs> es la pregunta clásica de... ¿Y esto por qué? Pues el motivo es que existen muchos trabajos en morfología del español y de cualquier otro idioma que te plantean la hipótesis analítica utilizando a veces un solo afijo y a veces una familia pequeñita de afijos. O sea, pues por ejemplo, si, si, uno, eh, si uno quiere ponerse con nominalizaciones, el 99,9% de los trabajos te van a hablar de ción, miento, y si tienes un poquito de suerte, te meten ado o te meten alguno más. Pero no hay casi ningún estudio salvo que te haya sido ya por el camino de quiero hacer un diccionario o quiero hacer una cosa enorme que te intente meter todos el problema que tiene esto es el de siempre eh, las generalizaciones empíricas que sacamos de tres casos pueden no representar la esencia de la operación que estamos analizando o sea esto cuando cuando los cuando la química no existía y la gente hacía alquimia manejaba muy pocos elementos y al tener tan pocos elementos se pensaban que las propiedades definitorias de esos elementos eran cosas del tipo de la densidad, el color y el olor y si ya ardían. O sea, literalmente esto era la alquimia si miramos para Celso y compañía así. En el momento en el que uno pasa a la química y empieza a manejar más elementos según van apareciendo, una de las primeras cosas que te salen... Es que las propiedades que tú pensabas que eran centrales, cuando estabas manejando 7, 12, una cosa así, pues no eran centrales. Y la tabla periódica no está organizada por el color y el sabor de los elementos químicos, sino que está organizada por peso atómico, valencia y tal, que no son propiedades evidentes a primera vista, hasta que no manejas pues, todos los gases nobles y todas las tiras raras, y entonces ya te empiezan a salir las generalizaciones de verdad. O sea, a efectos prácticos. Ato. Ato casi nunca se estudia. O sea, viene mencionado en un par de parrafitos en la gramática descriptiva y, y poquito más hay. En el momento en el que te obligas a sentarte y empezar a mirar en el, en el diccionario y en más sitios todas las palabras con Ato y todas las veces que aparece Ato en un corpus y todo esto, te sale que como mínimo hay tres usos, que a lo mejor son tres morfemas o a lo mejor es uno. De eso hablo después. Eso ya os diré después cómo he intentado decidir. El spoiler es. No es seguro que la decisión que he tomado sea la buena, pero había que tomar alguna, ¿vale? Pero bueno, cuando ya ves todo, te das cuenta y dices, vale, tengo un montón, un ato muy productivo, que es el que utilizan los químicos para hacer cosas como permanganato y, y similares. Tengo un ato muy poco productivo que utilizas para hacer las crías de algunos animales, como jabato y vallenato. Y tengo uno a medio camino que me hace algo así como el estado de, a partir de un nombre típicamente relacionado a un humano, tipo celibato, de célibe celibato, una cosa así. Cuando los miras todos juntos, te das cuenta de que hay algo por ahí flotando, que es una noción como de resultado o de estado, que, que a lo mejor te da la posibilidad de decir esto es todo el mismo que tiene una noción de algo parecido a estado y dependiendo de a qué base se lo pongas ese estado general se te manifiesta eh, concretamente en es el resultado del producto de la base es la cría que no deja de ser un resultado de tal animal o es el resultado estable de mantener cierto tipo de propiedades durante un, un tiempo que es celibato por ejemplo no yo creo o por lo menos yo no he sido capaz de ver estas cosas hasta que no me he sentado y me he estado obligando a mirar todos los usos de ATO y todas las palabras con ATO. Eh, o sea, creo que esto es la ventaja y esto es lo que me hizo a mí pensar igual convenía tener un diccionario de afijos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo, cómo se hace esto? Bueno, pues primero, con mucha paciencia, o sea, yo empecé a hacer esto hace cuatro años, ¿vale?, y dependiendo de la posibilidad real de cómo estaba el día y cómo estaba la semana de trabajo con otras cosas, todas las mañanitas, una hora o dos con el diccionario. Hasta que al final poquito a poco terminó saliendo. Entonces, el primer punto por supuesto fue de dónde sacamos los afijos, ¿no? Bueno, pues afortunadamente no estamos en el vacío, estamos en una lengua donde hay siglos de investigación, más o menos técnica, dependiendo de quién, dónde y cuándo, pero vamos, hay en la mayor parte de los diccionarios de uso normal eh, monolingües, tienes entradas que corresponden a afijos. Bueno, luego os diré más de esto. Alemania evoluce en el libro del 20, eh, a pesar de que tenía una idea muy etimológica y muchos de los afijos que dice él que son afijos, casi seguro que no porque está más bien pensando en secuencias que pueden haberse heredado del latín, pero tiene unas listas enormes que también son muy útiles. El libro de Reiner en alemán, prácticamente, o sea, si él hubiera querido, habría podido sacar el primer diccionario de afijos del español en el 93, porque tocando un par de cosas, añadiendo alguna y quitando otra, realmente le salió un diccionario. O sea, prácticamente tiene, si no todos, casi todos. Y luego, por supuesto, pues claro, hay un montón de monografías, hay muchísimos más artículos, algunos de históricos, algunos de otro tipo, que te hablan de esta y de aquel, pues nada, vas acumulando y cuando y vas haciendo. Pero claro, esto es el punto de partida porque luego tienes que limpiar cosas. Y empezamos con las curiosidades. Esto está hasta hoy, en el... o sea, este, esta captura la he sacado hoy, ¿vale? Esto lo pone el diccionario de la Real Academia, ¿vale? Aniso. Y lo define como un elemento compositivo que significa desigual. Dice, vale, una fijo, pongamos que es tema neoclásico, una cosa así. Elemento compositivo en el DRAE, yo nunca he terminado de entender hasta qué punto, o sea, cuál es el criterio para decir esto es un elemento compositivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos sentamos con papel y lápiz, esto no es, una fijo, esto no es un elemento compositivo número uno porque no es movible. O sea, no hay ninguna palabra que tenga aniso en segunda posición, ¿vale? No hay ninguna palabra que se forme con aniso y un afijo más. O sea, esto es algo afijal. Y segundo, con el papel y lápiz cortas entre an e iso. Porque desigual es an, el privativo, que tenemos en cosas como yo que sé, anaerobio, ¿no? E iso, que significa igual, que tenemos en cosas como yo que sé, em, isovalente y cosas de ese estilo. O sea, que en realidad esto está puesto aquí. Como si fuera un elemento compositivo, pero en realidad es una cadena de dos afijos donde los dos afijos tienen el mismo significado comp el composicional que tienen siempre. O sea, no, no significa desigual, an, iso y luego lo que venga después. O sea que hay que limpiar mucho, porque muchas veces los diccionarios y las monografías y lo que está hecho eh, está hecho desde una perspectiva etimológica muchas veces. Y casi uno cuando hace esto tiene que desaprender las cosas que sabía de morfología histórica para ver qué es más o menos lo que un hablante contemporáneo que no ha estudiado latín, ni endoeuropeo, ni griego, va a pensar que es este tipo de cosa. ¿no? Eh, la segunda parte del cómo es de dónde sacas las palabras, una vez que sabes qué afijos puedes meter, eh, de dónde sacas los ejemplos que vas a usar para describir las propiedades que tienen. O sea, con qué bases van, qué tipo de, bases produc ¿qué tipo de palabra producen, qué significados se documentan, qué operación fonológica te hacen, todo eso, no hay más narices que sacarlo de, de listas de ejemplos. ¿De dónde lo sacas? Lo típico en morfología es trabajar con diccionarios. Irte a un diccionario que te parezca lo bastante completo y decir pues venga, todas las palabras que aparezcan en Cion, ¿no? Por eso existían antiguamente diccionarios inversos que ahora los buscas online. Bueno, problema. En el diccionario no pueden venir todas las palabras. Cuando uno hace un diccionario y la editorial le dice que no pase de 1500 páginas, uno selecciona y cuáles son los que decides meter al final, los raros. Si es completamente composicional la palabra eh, tanto en significado como en forma, como no los puedes meter todos, esa no la metes. Vas a meter casi siempre la que tenga alguna rareza en el significado, en la forma, porque te pilla algún alomorfo, porque la segmentación no es evidente y tal. Resultado, si te basas solamente en los datos que encuentras en diccionario, representas las idiosincrasias por encima de lo que realmente está usando la gente. A lo mejor tienes, a lo mejor te dice eh, una descripción basada en diccionarios, solamente hay 20 palabras con este afijo y por lo tanto no es productivo, pero el motivo es que luego a lo mejor hay 1500 palabras más que no están en el diccionario simplemente porque son perfectamente composicionales y por lo tanto súper productivas, que no vas a ver porque estás basándote solamente en el diccionario. Entonces, lo que hice, aunque usé el diccionario de entrada, para ver un poco por dónde iban los tiros. A continuación, me fui a Corpus y mi favorito, en el Corpus de Mark Davis, el que se llama Subcorpus Now, y es mi favorito porque este tiene textos de periódicos online, está bastante bien balanceada la representación entre países y son completamente contemporáneos. Me parece que va del 2000, lo digo de memoria, ¿eh? pero me parece que es del 12 al 19. Con lo cual garantizaba que todos los países representados de entrada, que era un uso culto, porque en un periódico uno escribe con cuidado, pero lo bastante del día a día para que lo pongas en un periódico sin miedo a que no te entienda el lector, y además contemporáneo. Entonces me quedé más tranquilo usando este. Afortunadamente te dejo utilizar comodines, asterisco y lo que, y lo que quieras, o lo que quieras y asterisco, y con eso ya limpiando mucho y mirando un montón de ejemplos que no valían pero al final termina saliendo. Bueno, muy bien. Vamos con los problemas. Y esta es la parte divertida, verdaderamente divertida. A ver, problemas ha habido un montón, pero voy a destacar tres por su interés general para cualquier otra persona que pueda sufrir lo mismo por lo que pasa hoy. El primer problema es, ¿qué cuenta como afijo? Y esto en realidad tiene dos, dos variaciones independientes. Puede que tres. La primera versión de qué cuenta como afijo es cómo, bueno, no, perdón. Sí, sí, no voy a empezar por aquí. Sí, voy a empezar por aquí, venga. Esto tiene varias versiones, ¿vale? Lo de qué cuenta como afijo y donde cortas tiene varias versiones. Entonces, explico con ejemplos del diccionario. Primero, hay veces que te encuentras en muchos sitios nombrado algo como si fuera un afijo y en realidad te das cuenta de que eso está nombrado como afijo porque están pensando todavía en la etimología. Y cuando te quitas la etimología de la cabeza, ves que eso no es un afijo. Entonces, uno de mis favoritos que aparece citado en varios sitios esto como versión irregular del morfema que te forman los participios. ¿Vale? Tú te sientas con los ejemplos y bueno, ahí ves que digo falso sufijo. Porque cuando te pones con los ejemplos, roto, escrito, abierto, suelto te das cuenta de que en realidad la segmentación debería ser ROT O. O sea, que esa T es de la base. Y esto lo sabes porque hago uso de las marquitas. Estas, estos elementos que te quedarían, si quitas la T y te la llevas con el afijo, no hacen nada. Pero el elemento que te queda, si dejas la T en la base, sí que hace cosas. Le puedes meter otra cosa que sí que sabes que es un afijo independientemente y te salen cosas, ¿no? Hay un único contraejemplo que vi, que es visto, que a lo mejor tiene una tentación de decir visión vis es la base, pero creo que no, porque con visión tienes, eh, o sea, yo creo que más bien es visión que visión. Pero como veis, lo digo con cuidado, digo probablemente porque no es tan seguro tan seguro, vale. Pero bueno, esto es un ejemplo. Otro de mis favoritos es este, rife. Este rife, el que se da cuenta de que existe, es Reiner. No lo he visto citado en ningún otro sitio. Y, y de entrada uno puede decir, no, seguro que no es un sufijo porque no se usa en ninguna otra palabra. Vamos a ver después cómo de lógica es este, es este razonamiento, ¿vale? O, o cómo de fuerte puede serlo. La cosa es, y el propio Reiner casi lo dice así, o sea, yo ahí he puesto posible sufijo porque no las tengo todas conmigo, no me atrevo a decir que no. Solo aparecen una palabra, ¿eh? esto estamos de acuerdo. Pero no me atrevo a decir que no. Y no me atrevo a decir que no porque cuando, si matarife significase algo que no tuviera que ver con matar, diría, vale, perfectamente no es ningún sufijo. Pero en el momento en que todo el mundo que utiliza matarife sabe que tiene que ver con matar, automáticamente ese hablante tiene que estar relacionando matarife con matar. Y automáticamente tiene que estar segmentando, o si queréis llamarlo identificar, tiene que estar identificando mata. Una vez que identificas mata, te queda rife, que no lo puedes ignorar. Entonces, algo está pasando aquí. Hay teorías psicolingüísticas para esto que, o sea, no pensaba yo hablar de psicolingüística, pero os lo pongo en nota pie de página para los aficionados a la psicolingüística. Lo que se llama multi, ruta múltiple en psicolingüística. En realidad lo que te dice es que cuando tú interpretas una palabra estás aplicando al mismo tiempo eh, una evaluación de lo que significa, una evaluación de lo a qué suena, una evaluación de las propiedades morfológicas así mucho en muchos niveles y eso te permite que en realidad aunque no se usa mucho todavía en teórica pero te permite que la segmentación sea porcentual en el sentido de que en este nivel sí que segmentas y en este otro nivel no segmentas. O sea que por ahí podíamos ir. A ver, ¿Matarife solo aparece en una palabra eh, y eso habrá gente a la que le lleve a pensar entonces no, seguro que no puedo segmentar porque tenemos esta idea de lo que es el morfema eh, que nos viene desde nuestros antiguos en los años 20 y 30, Jespersen y compañía. Y Bloomfield, que te dicen el morfema para que sea un morfema, tiene que ser recurrente. Te tiene que aparecer en más de una forma a poder ser en muchas formas, ¿no? Bueno, si esto nos sirve, tenemos un problema con la palabra español. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo que en español habrá que segmentar España y te queda all. Y efectivamente todos los manuales que hay en el planeta te hablan del sufijo all como adjetivador, ¿vale? Entre otras cosas, porque como el manual está escrito para el español, pues es muy difícil no darte cuenta de que español está allí. Eh, tenemos muy claro que está segmentado porque español tiene que ver con España de forma muy clara y porque no hay ningún tipo de irregularidad eh, fonológica. Y ahora os pregunto cuántas más palabras podemos hacer con OL en el mismo sentido que es para formar adjetivos. ¿no? Porque sí hay otro OL, que es el de formol, metanol y tal, que te forma sustantivos a partir de otros sustantivos claramente no es este. Ni, ni por etimología, que nos importa poco si es contemporáneo, pero por comportamiento gramatical no tiene nada que ver. Solo hay una. La otra candidata es Mongol, donde no está tan claro que puedas segmentar porque el país es Mongolia y no es Mon Mongo ni nada parecido. O sea que si nos creemos que aparecer en una sola palabra te inhabilita para ser sufijo, la palabra español no la podemos segmentar. Bueno, segundo problema, el problema clásico de toda la vida, desde Darmesteter en el 1875, de dónde pones el corte entre afijo y la otra cosa, que es elemento compositivo, tema neoclásico, lo que sea. Bueno, lo que nos cuentan en clase es que los elementos neoclásicos, los elementos compositivos, tienen que definirse por dos propiedades, que son que pueden aparecer delante y detrás no tienen posición fija y que pueden combinarse con otro afijo para darte una palabra bien formada. Si las pasan, elemento compositivo, si no las pasan, afijo. Y es verdad, hay muchas a las que les pasa esto, por ejemplo, los de esta lista, que no voy a leer porque para qué. Y está el diccionario publicado. Problema, que las dos propiedades no aparecen siempre a la vez. O sea, tú aquí con esto puedes decir, ¿han salido globos? Bueno. Eh, ¿Tú con esto solamente tienes dos opciones tienes la opción de decir algo es un elemento compositivo, si pasa las dos, algo es una fijo si no pasa ninguna. problema hay algunas que pasan una pero no la otra. Entonces hay varias que te pasan la de poder unirse a otro sufijo y darte una palabra pero no te pasan la de la posición libre. Pues por ejemplo con etno, no he conseguido encontrar en ningún corpus ni en ningún diccionario un elemento en el que aparezca etno, no etnia, que ya tiene ia, que es un sufijo, sino etno, en segunda posición. No lo he encontrado nunca. Y... Pero sí que puedo formar palabras con etno y un sufijo, como etnia, étnico y cosas así. ¿no? Y luego hay otras, que me parece que están en la siguiente página, sí, que te hacen al revés que admiten más de una posición dentro de la palabra, pero hasta donde se me alcanza, no he encontrado en el corpus ni en ningún sitio un caso en el que la unas con un, con un prefijo o con un sufijo y te dé una palabra. Pues por ejemplo, peda. Pues sí, luego peda bien, pedagogo también, pero cuando intentas hacer algo con peda, pues ya lo que tienes que añadir es otro elemento compositivo. O sea, no existe pédico ni cosas así para hacer un adjetivo que tenga que ver con niños y cosas parecidas. Eh, y luego hay otro problema que me parece más global y, y más preocupante si uno utiliza incluso corpus. El corpus te da datos de una colectividad de hablantes. El diccionario también. Si un hablante, o sea, por ejemplo, si tú lo miras todo, si miras todo el corpus, quedas en que algo como Brady no puede ser un prefijo porque tienes la palabra Bradita. Bradita es un tipo de estrella fugaz. Yo no conocía esta palabra. Yo, sin conocer la existencia de esta palabra, te hubiera dicho que Brady, pues a lo mejor era un elemento compositivo, eh, o sea, perdón, a lo mejor era un prefijo, porque todas las palabras, quitando Bradita, que yo conocía y que además pude documentar, aparece Brady al principio. Entonces, pregunta, ¿un hablante que no sabe lo que es Bradita, yo creo que ese hablante va a pensar que Brady es un prefijo? O sea, va a pensar quiere decir no que se equivoque, sino que en su gramática interna va a tratar a Brady como prefijo. Un hablante que conozca a Bradita, pues ya no lo va a tratar como prefijo. Pero claro, vaya usted hablante por hablante a ver qué palabras conoce. O sea, quizá lo que quiere decir esto es que vamos a tener que irnos más a tratamientos morfológicos en que miremos variación individual y qué palabras sabe cada uno y en consecuencia qué tipo de operación aplica. Bueno, sigo con bueno eso tiene consecuencias como podéis imaginar. Eh, y una consecuencia inmediata que hay en el diccionario es que a pesar de que la etimología te diga que cosas como informe es la segunda parte de un compuesto, yo no he encontrado ningún tipo de evidencia en el corpus ni en diccionarios de que el uso de forme en este tipo de formaciones sea el que te esperas de un, de un compuesto, de un elemento de compuesto. Todas las formas que he encontrado utilizan informe. Vale, sabiendo latín y sabiendo morfología histórica, sabemos que esto viene de una vocal de enlace que más o menos tiraba por la zona del genitivo y de un segundo elemento latino que, que bien. Esto lo sabemos por histórica. Pero si miramos los usos actuales, la consecuencia, si te olvidas de lo que te han enseñado en clase de historia, es que informe es un morfema, eh, un sufijo que te forma adjetivos porque todas las formas que te encuentras son de esta familia, baciliforme, campaniforme, arboriforme, y todo el comportamiento que tienes es el de los adjetivalizadores y no tienes comportamiento de compuesto. Esto aparece en el diccionario muchas veces, caen casi todas en la I y en la O, porque etimológicamente es verdad que venían de una vocal de enlace en griego, en latín y tal, ahora ya la evidencia de que esto pasa no me la creo. Más anécdotas. Otro problema que hay es cuántas entradas utilizas para el mismo afijo. O sea, por ejemplo, tenemos el, el sufijo on y dependiendo del análisis que hagas, que está condicionado por cuánto te gusta meter semántica conceptual en tu análisis y cuánto te gusta intentar derivar a partir de una semántica más abstracta, pues queriendo, tú puedes decir que hay un solo on. Que es el que te aparece en cuatro sitios, o que hay cuatro distintos. Veréis los cuatro sitios. O sea, en realidad son cinco, pero el quinto yo creo que nadie hubiera dicho, este va también aquí. O sea, tenemos un ON, aquí he optado por partir, y ahora os diré por qué opté por partir. Hay un ON que es el apreciativo de cuchara a cucharón. ¿Vale? Este eh, aumentativo de toda la vida. Hay otro ON, que es. Perdonad que me pilla la barreta esta y no veo. Sí. Que es el adjetivador posesivo de barrigón. De forma de adjetivos posesivos con evaluación. Barriga grande. Una mujer con barriga grande. Este es el otro. Hay un tercero que es el de el hábito. Bailar bailón, acusar acusón, mirar mirón, pidón y cosas así. ¿No? Vale. Y hay un cuarto. Que, que te habla de golpes, acciones bruscas, parece que nominaliza y estas cosas. Claro. Cualquiera entiende, sin necesidad de tomar ningún curso, cualquiera entiende que hay un, una parte del significado de estos cuatro que está compartida, que la podemos describir como exceso, la podemos describir como, ¿cómo os digo yo? Como grado o valor que excede de una expectativa. Hay muchas formas de describirlo pero está claro que, se, que comparten varias cosas, ¿no? Comparten varias cosas. Entonces, aquí había dos opciones. Yo tenía la opción de hacer una sola entrada que hubiera sido de 11 páginas, en las que una vez que hago la entrada hubiera tenido que empezar a diferenciar, o tenía la opción de dejarlo en cuatro entradas, ¿no? Eh, y después, en esas entradas, meter una sección en, cuando pasasen estas cosas, meter una sección que llamo relaciones con otros afijos en que discuto hasta qué punto se pueden relacionar una con la otra. ¿Y entonces por qué? Hay un motivo práctico que es que el hablante que esté intentando trabajar en el aumentativo seguramente prefiere tener todo lo del aumentativo en un sitio y una vez que lo ha pillado ver cómo se relaciona el aumentativo con otras cosas frente a una entrada de 11 páginas en las que tiene que ir expigando las cosas que le importan en ese momento, quitar al dejar al margen las otras que no le importan, y luego volver a reconstruirlo. Esa es una. Y cuando he Entonces, he preferido dividir. Ante la duda, he dividido. ¿Qué criterio he usado? El primer criterio que he usado ha sido eh, si la categoría gramatical era distinta o la misma. O sea, si yo tengo dos bichos que suenan igual... Eh, pero en un caso me está dando claramente adjetivos, como es el caso de Barrigón y Mirón. También pueden ser sustantivos estos, pero adjetivo te deja. Y en otro caso, que es este, solamente me da sustantivos que no puedo convertir en adjetivos, pues ahí hay que poner un corte. Segundo criterio, si el tipo de base, sobre todo por la gramática, o sea, la categoría gramatical de la base, era muy distinta o era la misma. Cuando la diferencia era semántica, algo del tipo de este prefiere ir con verbos, yo creo que es que os digo yo, estativos y este prefiere ir con verbos de actividad, no lo he hecho así porque me parece que no está tan claro que haya que partirlo ahí. Pero si uno pilla adjetivos y otro pilla verbos, o uno se construye sobre el significado nominal y otro se construye sobre un significado verbal claramente, entonces he metido el corte y eso es la razón por la que distingo barrigón sobre sustantivo de acusón bonafide sobre verbo a lo mejor es la raíz porque no se ve la vocal temática pero el significado que te lleva es el del evento el evento relacionado con acusar por lo menos eso o sea ha sido eso y ha sido la combinación de estas dos primero eh, qué categoría te da segundo qué categoría toma porque me parece que es lo más delimitado y lo más objetivo hay menos categorías gramaticales que categorías semánticas las categorías gramaticales que hay que dividir están más claras, estamos más de acuerdo en eso, no completamente de acuerdo, pero más de acuerdo que en cuántas categorías semánticas hay que dividir. Entonces he dividido por eso. Ahora, cuando fallaban las dos cosas, no me ha quedado ninguna duda en que eso era una entrada distinta. O sea, hay un quinto on, que es el de fotón, neutrón, positrón y compañía, de neutro, neutrón y, y en fin. O sea, este clarísimo había que dejarlo fuera y mandarlo a otra entrada. ¿Vale? Bien, y con esto he terminado lo que tenía que contar. O sea, que estaba calculado para 45 minutos. Puedo seguir rajando, pero, pero yo creo que con esto ya estamos, ¿no? Sí, yo, yo me pasaría aquí mucho más rato. <laughs> sí, no, a ver, si queréis tengo más. Lo que pasa es que son 45. Ay, ya, ya, ya. No, 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 no. No, pero. Que acordamos esto, acordamos. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa Pero bueno, el, eh, es yo no buscando. tengo... O sea, no tengo ningún sitio al que ir, con lo cual preguntas las que queráis. Pues adelante con las intervenciones. Igual voy a quitar, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Vale. Nadie arranca. Pues voy yo. Dale, bueno, tú, dale. iba a arrancar yo, pero. Ah, eh, no, no, Sergi, Sergi. Iba, iba a arrancar yo, pero solo por arrancar, ¿eh? eh porque la verdad es que eh, ha sido una clase sobre morfología eh, sí. magistral. O sea que muchísimas gracias. Eh, yo, y, y déjame, es un comentario, eh, no es una pregunta. Eh, yo creo que todos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos dedicado al léxico, lo que nos encontramos es que el léxico es aparentemente un conjunto muy amplio de heterogeneidades y de particularidades. Eh, y entonces los problemas que tenías tú son los que tenemos siempre que trabajamos con léxico. Es igual que cojas sufijos o que cojas palabras o que cojas unidades más grandes, da igual. Primero es identificar cuáles, eso sea, es un problema macroestructural. Y después hay el, el segundo que es, cuando tienes la palabra de, de identificada, definir acepciones, que es lo que estabas hablando ahora al final. Eh, y las fronteras siempre son súper lábiles, eh, muy eh, difícil, eh. Y lo que a mí me parece que has conseguido, eh, o al menos nos has convencido de que, sí, seguro, hay eh, que hay muchas cosas que tú no dudas también, eh, pero la no, sensación no, que digamos, tengo yo es que, es que has conseguido poner orden, eh, o sea, encontrar las regularidades que se esconden detrás de lo que aparentemente es heterogéneo. Eh, y eso es eh, dificilísimo. Entonces, bueno, sí, yo me lo he pasado muy bien. Eh, ahora no tengo ninguna pregunta concreta que hacer, pero el comentario general sí que te lo quería hacer. Eh, Todo esto que has explicado, tengo una pregunta muy concreta, muy precisa. Sí, sí, muy sí dale, dale. Todo esto que has explicado lo tienes en el prólogo. Sí. O sea, vale, es que es el. el, entre el, el... Está entre el prólogo y un artículo, porque mira, verás, eh, en el prólogo he metido las, las cosas principales de aquí, ¿vale? Lo otro. Eh, está publicado en un artículo de por qué tienen que venir palabras en el diccionario, que enlaza con lo que dices tú. O sea, es verdad que cuando uno mira el léxico, o sea, a ver, si uno se cree que lo que hay en lengua o es una lista léxica con el formato que sea, o un conjunto de operaciones, necesariamente está diciendo que en el léxico solo mete lo que no encaje con una regla. Ahora, lo que pasa es que puede ser más grande o más pequeño y puede tener más o menos información, ¿no? Entonces muchas veces yo lo que noto es que algunas veces cuando se dice aquí no hay ningún tipo de, de unidad y aquí no hay ningún tipo de, de cosa en común es o bien porque uno está tomando las palabras del diccionario y se ha dejado fuera todas las que no pueden entrar en el diccionario porque no caben y son las normales o más frecuentemente todavía porque realmente uno está mezclando la semántica conceptual con la semántica formal. O sea, es verdad, hacen falta las dos, pero la cosa curiosa es que en el diccionario, a la, el hablante que va a un diccionario, lo que está buscando que le digas en la entrada es casi siempre el significado que es conceptual y no, y no, y no estructural. O sea, si nos ponemos en plan semántica de tipos, perro y, y ventana, Significan lo mismo que es ET. Es un predicado con un solo argumento. El hablante no necesita esto. El hablante no necesita ni siquiera que le digas qué perro es animado y qué ventana no. Porque ya sabe. Si es un diccionario monolingüe, o sea, si es bilingüe, pues claro, es que no sabe ese sonido a, a qué se refiere. Pero lo que está buscando el hablante es que le digas si, si la ventana tiene que tener tal cosa o tal otra. Si el, la lechuza es distinta del búho por esto. Claro. Todo eso son cosas que nadie nunca jamás, en ningún tipo de teoría lingüística, del tipo que sea, va a querer formalizar en, en, en una estructura. O sea, que la lechuza no tiene orejas y el búho tiene orejas, o al revés, no me acuerdo ya, eso distingue dos elementos, es imposible en cualquier teoría que eso sea un rasgo formal. Nadie lo dice. Pero es precisamente lo que más le interesa a uno cuando está haciendo descripción léxica en un diccionario. Entonces, lo que pasa es que para que el diccionario sea útil, tenemos que meter cosas que lingüísticamente, o sea, que no son lingüística, sino que son más bien antropología, geología, zoología y conocimiento del mundo. Si nos olvidamos de que eso es así, cuando sacas la palabra del diccionario y tratas de decir lo, lo relevante lingüísticamente, empiezas a volverte loco. Porque dices, ¿y ahora yo cómo explico que, la, que, que este tiene orejas y el otro no tiene orejas? Claro, simplemente, bueno, pues, pues esto es como un químico no le preguntes si el azufre es amarillo es, y por qué es amarillo y no es azul. Eso le interesa al pintor. Pero yo creo que se pasa en eso. Una vez que le quitas la semántica conceptual, eh, se te van fuera un montón de cosas que son completamente caóticas. O sea, por ejemplo, me puedo enrollar muchísimo y entonces igual paro porque igual hay más gente. No, sigo. A ver, por ejemplo, sufijos que te forman nombres colectivos. ¿vale? En español, que sean productivos, hay como tres o cuatro. Uno es ario, otro... Es... Bueno, pues, por ejemplo, está ario, ¿vale? Tú dices, a ver, ¿qué palabras con ario me hacen nombres colectivos a partir de sustantivos claramente individuales? Pues tienes ejemplario, tienes silabario, tienes... Eh, ¿Qué más salen? Eh, yo creo que sé, es, es que hay muchísimas de estas. Breviario, tienes... Poemario, recetario... Poemario, esa no me salía. Bueno, ¿qué tienen todas en común? O la mayoría, no son todas las, las que tienen Ario, pero la mayoría de las que tienen Ario tienen en común que el sustantivo significa eh, un elemento que puede contener información. ¿Vale? O sea, es algo que puede tener dentro con información proposicional. ¿Vale? Bueno, ¿tú quieres poner en alguna teoría formal que este sustantivo tiene un rasgo que dice yo puedo contener información? No, no quieres. Seguro que no quieres. Porque no hay ninguna lengua del mundo que a los sustantivos que contengan información, que digo yo que todas las lenguas del mundo tendrán alguno, no hay ninguna lengua del mundo que diga, si el sustantivo contiene información, le asigno caso partitivo. Si el sustantivo no contiene información, le asigno caso acusativo. Eso no existe. Si existen cosas del rollo, si el sustantivo es masa, o sea, nombre no contable, le asigno partitivo y si es contable, le asigno acusativo. Eh, pero, o sea, te está diciendo claramente como proceso gramatical impepinable, asignación de caso, movimiento y tal, no hay ninguna lengua del mundo que te una los objetos en virtud de ese rasgo. O sea, no vas a querer ponerle un análisis formal, pero es necesario decírselo a alguien. En algún lugar hay que decirlo. Ahora, la cuestión está en dónde lo dices. Entonces, probablemente lo dices en algo que podemos llamar léxico, donde probablemente, de alguna manera, tienes que establecer algún tipo de generalización que diga por el motivo que sea, que no me importaría nada decir que es la frecuencia y no me importaría nada decir que está basado puramente en el uso a lo tomaselo, no tengo ningún problema con eso, porque esto no es conocimiento lingüístico interno, sino que es otra cosa, por algún motivo los hablantes saben que el 93% de las palabras en ario que son colectivas van bien con nombres que tengan que ver con, con esto, con... lo diré. Ay, que no me sale. Con elementos que contienen información. Y lo pones ahí. Claro, si no lo quieres poner en el sistema formal, lo tienes que poner en otro lado. Estamos acostumbrados a decir el léxico, porque son las únicas dos cosas que tenemos. Yo propongo que tengamos tres, como hacen los de Usage-Based, y que esas cosas las pongamos en el uso. Y esto no se me ha ocurrido a mí. Esto es Coserio. Esto es lo que decía Coserio, por otras palabras, pero es lo que decía Coserio. Necesita sistema, o sea, ya, ya sé que sistema no es lo mismo que, el, que, que lo que estamos llamando nosotros. O sea, no es lo mismo, ya lo sé. Pero donde el consejo decía sistema, ponga usted reglas lingüísticas, incluyendo el, las entradas léxicas y tal, y luego ponga usted otra cajita para el uso, donde va a meter las cosas que los hablantes van averiguando con el tiempo, en función de las cosas frecuentes que van encontrando. O sea, eh, casi, casi. Lo que me gustaría a mí es ver una boda entre los users-based approaches y los generativistas, que aceptemos que estamos trabajando en lo mismo, pero cada uno mira un pedazo de la película. Y que creer en esto aquí no implica que no puedas creer en lo otro allí, porque son niveles distintos, más o menos. a nadie pide la palabra pues yo sí bueno, quiero intervenir para decir que eh, como ser, he disfrutado muchísimo con este repaso morfo léxico gráfico porque dices yo no he hecho un diccionario lo he ordenado alfabéticamente pero sí que has hecho un diccionario porque has tomado decisiones pues, no, es, claro, eh, claro claro decidir si ah, pues va a ser un, una entrada polisémica no con diversas acepciones si vas a crear entradas distintas, los, uh, los criterios con los que vas a hacer, y sobre todo por la estructura interna de cada una de estas entradas, que, sí, es, una... que o sea... es lo que le falta al diccionario de la academia, que es que además del criterio etimológico, mm -hmm. que, que es absolutamente bueno, es un criterio que vale, pero que realmente no explica el uso que se hace con esas piezas, porque mm. que sea elemento compositivo o que lo clasifiquen como prefijo. Casi, al final, es que no, nunca se entiende. Ayer estábamos en clase y salía itis. Itis en la academia es sufijo. fijo. dices, no sé, sí, yo me alegro mucho, pero mm, por los ejemplos que me pones, no son del sufijo, de no. la titulitis y tal, me pones todos los médicos que son muy claro, específicos, claro, claro, claro. Etcétera, no Entonces, bueno, la, la confusión en el diccionario es... Uh, es muy amplio y entonces cuando hemos hecho trabajo sobre, sobre este tema, pues dices, ostras, es que lo que, te, lo que te gustaría es que las entradas de los afijos, cuando encima eso, por las restricciones que dicen que tienen, que no se puede incorporar todo, acaba siendo un reducto de unos cuantos predictibles, no sabes exactamente por qué aquellos y no otros, claro, claro. y todos los raros que se desajustan y que no se pueden a, entender composicionalmente... Pues claro, ver estas entradas que dices, ostras, claro, estas quizás son la, ya el, el, el máximo ¿no? la, de la lista de deseos, yo quiero que me diga todo esto. Quizás debe de tener diccionario, tanto no, porque el, el lector o el usuario del diccionario necesita uh, más brevedad, pero con un botoncito de dame más, ¿no? Uh, podría llegar a obtener todo esto. Y entonces yo creo que esto, ¿no? ¿con qué se junta? ¿Qué quiere decir? ¿Qué efecto pragmático da? Uh, las relaciones que tiene con nosotros porque es que no están aislados o sea no, no, todo no, no, no. esto es lo que esto sí 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 lo, lo que tendría que hacer es coger y decir bueno ahora nos miramos un poquito a ver qué tenemos en el diccionario cuando ya en la gramática te dicen a ver que sí que hay esta distinción pero que uh, es un, eh, eh, uh, pero que, que actualmente esto ya no sirve. Entonces, el diccionario sigue hablando sí. de elementos compositivos, pero al fin y al cabo es solo porque se, se aplica un criterio etimológico. Sí, ¿verdad? La, se aplica es que que sí. de manera coherente, ¿no? Sí. Entonces... Es que yo no me atrevo a decirlo porque no estoy seguro, pero yo no sé por qué llaman elemento compositivo a los que llaman elemento compositivo. Ah. No. Bueno, ver... se, siempre es aquello, ¿no? Que eran palabras autónomas en latín y en griego. Vale, no, mejor. bueno, ya, pero. Bueno, es es, es donde el está. motivo de que yo diga que no he hecho un diccionario es, es, es que es muy sencillo. Esto es porque yo no sé lexicografía. De verdad. O sea, yo sé que para hacer un diccionario y poder decir yo soy lexicógrafo, uno tiene que tener un conocimiento teórico que yo no tengo. Pero de verdad que no tengo. O sea, yo, yo tengo conocimiento de lexicografía casi como el que dice a nivel de usuario. De, de, de vale, sí, yo cuando busco un diccionario sé lo que quiero, pero yo sé que existen. O sea, es que. No se me pasa por la cabeza decir que soy lexicógrafo cuando no sé todas las teorías. Sé que hay muchas teorías sobre cómo hay que hacerlo. Sé que eso tiene ríos de tinta. Yo no tengo ni idea. El criterio que he usado para clasificar las cosas es parecido, o sea, he, he leído tanta teoría para eso como la que leo para clasificar la ropa en el armario. Quiero decirte que, que, que no he hecho nada más allá que lo que hago cuando clasifico mis calcetines en el armario. Y digo, esto va en este cajón y este va en otro. ¿Por qué? Porque me parece que es más útil. Y estoy seguro de que alguien que supiese lexicografía habría encontrado decisiones, o sea, habría encontrado formas más elegantes de solucionar los problemas que tenía. Pero seguro. Quizás, pero sin, teniendo en cuenta que eres un usuario avanzado tanto de lengua como de diccionarios, porque pero, con todo lo que tú sabes también esperas encontrar según qué respuestas... Yo creo que, que, bueno, sigue pareciéndose bastante a lo que esperaríamos de un diccionario, bueno, de verdad. Pero te digo, o sea, me alegra mucho saberlo, porque quiere decir que no he cometido ningún disparate, pero te prometo que ha sido casualidad. Bueno, y bueno. que, de hecho, estuve dudando mucho si lo llamaba diccionario o intentaba utilizar un título que dejase claro que es orden alfabético, pero que no es lo que uno espera para un diccionario, ¿sabes? Eh, lo ah. que pasa es que no lo encontré, no lo encontré y además, como os podéis imaginar, la editorial le gustaba que dijese diccionario, porque eso va a hacer que algún <laughs> va a hacer que un grupo de personas que simplemente buscan un diccionario, los pobrecillos se compren esto pensando que le voy a contar lo que significa y ya está. Ya, <laughs> no sé si Silvia estaba levantando la mano o no, sí, verdad, pues Silvia. Sí. Eh, hola, gracias Antonio, hola. Hombre, eh... no te había visto. Estoy aquí escondida. Eh, porque, como se nos va la luz, con el, con, si estás quieto, se te va. Ah, ocasiona. claro, claro, claro. Tienes que hacer eh, brazos en el que moviéndote. No, para no, recordar yo... que existes. <laughs> Exacto. No, eh, no tengo ninguna pregunta súper inteligente, con lo cual tampoco. Pero estaba pensando en cómo se puede aplicar todo este trabajo ingente que has hecho en el aula eh, de español como, ay, segunda, ay, ay. como segunda lengua, ¿no? Porque la gran olvidada en el mundo de la adquisición es la morfología derivativa. Eh, no hay nada, o sea, hay un par de estudios, es una cosa... Eh... Claudia Sánchez, ¿verdad? Y ya está. Bueno, y si claro. eh, tiene algo... Eh... Sí, o sea, la, la adquisición de morfología en L2 casi se puede resumir como Claudia Sánchez y, todo su y, y todos sus artículos. Porque es verdad que hay muy poca gente haciendo eso, sí. De morfología derivativa, quieres decir. Derivativa, específicamente derivativa. Sí, sí, sí poquísimo. Cuando en realidad es muy importante para el que aprende, porque el vocabulario es importantísimo. Entonces, eh, tú que le has dado más vueltas a tu diccionario, obviamente... Eh, ¿Se te ocurren formas de que lo podamos eh, incluir en el aula? De... Yo ahora ya no hago adquisición, o sea, no doy clases. Que, de lo abro, que lo abro y te digo dónde se puede encontrar algo que a lo mejor puede servir como punto de partida. Porque... Quiero decir, eh, ¿tú quieres, crees que puede ser una herramienta mmm, que les puede ayudar? Eh... A ver, a palo seco no. Yo creo que a palo seco no. O sea, quiero decirte. Eh, una persona que no sepa hacer ejercicios de secundaria ya, bueno, para L2 ya, el diccionario no le va a servir porque no está orientado en ningún lugar para dar ninguna pista de cómo puede utilizar esto usted para, para hacer ejercicios. Eso lo estamos hablando con la editorial ahora, de si se puede sacar una especie de prólogo, bueno, a ver, como te digo yo, de cuadernillo suplemento explicando un poco cómo se usa y dando ejemplos, ¿no? A palo se conoce porque no es algo que yo hubiese tenido en cuenta. Pero el punto de partida, y espérate que es que estoy abriendo las pruebas para enseñarte dónde está. Y tengo demasiadas carpetas. A ver, vale. Abierto y ahora le doy a compartir. Es este. Vale. Vale, luego grandecito. Entonces, eh, este es el bicho. Si nos vamos al final. Están estos apéndices. Bueno, está esta cosa. Vale, están estos apéndices. Bueno, esto, esto nada, esto aclaro que no. Se me ha olvidado hasta que lo tenía. Esto es porque como esto lo, puede, lo tiene que poder usar cualquiera, y no me quedan más narices que, utili que, que utilizar términos que no puedo estar todo el rato definiendo en cada entrada, porque entonces el diccionario tendría el doble de páginas. Pues he metido ahí el glosario de los términos técnicos que, que, que uso. Un poco para que la gente sepa cuando digo tal cual. Pero bueno, los apéndices es lo que sustituye, malamente es verdad, pero sustituye al plan inicial que hubiéramos querido todos, que era que esto fuera una base de datos electrónica, donde pudieras haber buscado, puesto algo como nominalizador y que te hubieran salido todos. El motivo de que no salga así es puramente económico, que eso cuesta muchísimo dinero mantenerlo. O sea, que, que la editorial mantener eso es muy caro, por lo visto más caro de lo que pensaba. Pero, si se va uno aquí, yo aquí he intentado, siguiendo distintos criterios de clasificación, he intentado agrupar los más habituales, o sea, no están todos los del diccionario, pero el, una vez eliminados los que son dudosos y los que son poco productivos y tal, he puesto los más habituales organizados, primero, por la categoría gramatical que imponen, que esto, por supuesto, te deja fuera los, a los prefijos y a los interfijos. Y dentro está subclasificado. Entonces, a partir de aquí, uno, dependiendo del nivel de los estudiantes, pues podía plantearse, mira, a ver, o sea, es verdad que está en orden alfabético y no en orden de frecuencia, que es una cosa que también pensamos en meter, pero es que se nos iba también de, de número de páginas. Eh, uno puede decir, me agarro estos, miro a ver en el corpus favorito de uso que tengas, a ver cuáles son los más frecuentes y pues para este nivel, este, este y este. Y una vez que has decidido esos, pues ya te puedes ir a las entradas. Y en la entrada vas a ir viendo, pues, si tienen alomorfos, eh, ¿con qué tipo de base pillan cada cual? ¿Qué tipo de base es la más normal? ¿Qué tipo de significados tienen? Y eso, claro, te va a dar la materia prima para decir, pues yo ahora puedo hacer un ejercicio con los estudiantes que sea de tal y de cual. ¿Sabes? Esta es una cosa que está mirada. Eh, cuando solo es de los prefijos, lo he clasificado en esta idea que tengo yo de que hay tres clases, que está más o menos explicado al principio, pero no os preocupéis porque debería salir en Glosa pronto un artículo teórico donde explico por qué y, y cuál es la cosa, que no me dio tiempo a meter aquí porque salía ya y lo de Glosa iba tarde. La clasificación de prefijos por dominio semántico, que eso tengo visto, que aunque para el análisis formal es poco interesante, porque no suele tener repercusión en el comportamiento puramente gramatical, sí que es muy interesante para el significado, pues ala, aquí los he clasificado todos. Eh, y luego alguna cosita más tenía por aquí. Sí, eh, las categorías de las bases. Pues solo toman sustantivos todos estos. Solo toman adjetivos calificativos todos estos, relacionales, tal. Solo toman verbos. Nombres propios hay bastantes más de los que pensamos. Quiero deciros, eh, cuando la gente le dice que, que es, ¿Hay algún sufijo que solamente tome nombres propios? Dice, bueno, queriendo es el es de los apellidos. No, pues hay bastantes más. Eh, lo que pasa es que muchos no son tan claros, ¿no? Pero bueno. En fin, esto puede ser punto de partida. Pero si la persona no sabe cómo hacer ejercicios para L2 y no sabe teoría de L2, el diccionario no le sirve. Porque no está pensado, ¿sabes? No, no, no está pensado en esos términos. serie he visto que has levantado la mano, ¿dejo de compartir o tiene que ver con lo que estoy compartiendo? No, no, puedes dejar de compartir. Eh... Vale, muy bien. Eh, aunque esto que has compartido nos ha gustado también mucho. Muchas gracias. <laughs> porque también o, hay, que eh, no lo he dicho, pero, pero a lo mejor sale película del diccionario. ¿eh? Estamos en conversaciones. Con, con Netflix. Eh, eh, hay, hay, no, esto también nos ha gustado mucho porque eh, recoge mucha información que tú tienes y sabes, yeah. pero que no puede recoger el diccionario porque el diccionario lo que tienes que es ordenar alfabéticamente. Eh, o sea, lo, lo que define un diccionario es que atomiza la información y, por lo tanto, las relaciones entre las, entre las entradas que son atómicas eh, no la establece un diccionario, la establece otro tipo de obra. ¿eh? Sí. Eh, y eso al final pues establece estas relaciones que son lo que es, es, es bonito. No, Mi pregunta iba, eh, me, la su, me, me la ha sugerido la pregunta que te hacía Silvia y es: eh, me ha parecido que no había información de frecuencia ni de. No, no hay, no hay. Um, no hay nada, eh, ya te digo, intentamos meterla, pero es que, bueno, termina de hacer la pregunta, perdona. No, no, es que ya, imagino que es muy, muy, muy o sea, yo, la respuesta ya me la imagino, es que si has de poner dar tantísima información que te sale todo el diccionario, casi, ¿no? Pero eh, eh, pensaba en, en el, o sea, este no es un diccionario orientado a, a aprendices y por lo tanto un, un, es un diccionario... Orientado a especialistas. Es un diccionario muy especializado. Sí, 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 sí claro, 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 claro. Un especialista, un profesor que sí que tiene la formación, de este diccionario puede sacar información que le sea útil para preparar eh, sí, 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 actividades sí, sí, de sí, Y en este sentido, cuando ha hecho a Silvia la pregunta, pregunté, yo pensaba que lo que al profesor le interesaría también, o sea, todo le interesa, pero una cosa que le puede interesar es eh, la frecuencia. La frecuencia de lo muy productivo que es, o sea, las muchas palabras que produce, porque estos son los que más vale enseñar primero, eh, y también lo muy frecuente es que son las palabras que produce, es decir, que si tienes sí, un afijo sí. que solo te produce palabras que son muy especializadas, tampoco es interesante para enseñar en determinados niveles. Entonces, la, la pregunta es, y ya veo que bueno ya las has respondido, veo que no está. También es si la tienes esta información, porque no la tengo. Y, y verás por qué, verás por qué. O sea, a mí no se me ocurrió esto hasta que no llegaron, o sea, ya sabéis cómo va esto. Tú cuando tienes escrita una buena parte, lo mandas como propuesta a la editorial y la editorial se lo manda, bueno, en el caso de Routledge suelen ser cinco, cinco revisores que te devuelven con comentarios para que la editorial decida si sigue adelante o no sigue adelante, ¿no? Pero yo eso lo mandé cuando tenía, me faltaban, creo que me faltaban cinco letras nada más para terminar, porque yo sabía que eso había que enseñarlo global para que vieran que iba en serio y que no era una cosa sabes bueno en ese momento uno de los cinco o cinco o sea masculino femenino no sé que seguro como se declaraba psicolingüista dijo que estaba muy bien y que le encantaría que hubiera frecuencias porque en psicolingüística eso es fundamental cuando están haciendo experimentos de pues qué os digo yo de reconocimiento léxico de decisión léxica todo esto no claro el problema es que si yo tengo los afijos que solamente aparecen con una categoría y con un significado, porque el psicolingüista no, no, no trabaja con algo tan gordo, o sea, tan vasto como decir nominalización. No. El psicolingüista lo que quiere es nominalización de estado, nominalización de evento, nominalización de participante, ese tipo de cosas. Si yo tengo, si yo desde el primer día hubiera sabido la frecuencia que la debería meter, cada vez que me encuentro un a fijo en las listas que luego lo he partido en dos o en tres, pues ya al partirlo en dos o en tres digo, ya está, ya que tengo la lista delante, pues venga, voy. De todas estas, ¿cuántas me salen que, que sean de este significado? ¿Cuántas de este significado y cuántas de este significado? Eh, no había empezado desde el principio, me quedaban cinco letras. Vimos también que la forma de meter la información, eh, la más cómoda hubieran sido tablas y parece una tontería, pero es que salieron unas tablas que te ocupaban no menos de 50 páginas. Y dijimos, no se mete. Ojalá lo tuviera. Porque, claro, para que sea útil para un psicolingüista, no es de todo. A ver, si la pregunta es cuál es el nominalizador más productivo, pues muy bien, miras en reacción en total, a ver cuál tiene más palabras. Pero no es eso lo que les interesa. Lo que les interesa es qué porcentaje de acción realmente se interpreta solo y únicamente como nombre de evento. Y eso ya es otro tema. O sea, claro, eso lo fui mirando, pero no se me ocurrió ir contando, aquí tengo 76, ¿sabes? Entonces no, entonces no. esto ya es para que lo haga otra persona. Yo ahora estoy con otra cosa que no voy a decir que, que en cuatro años ya, ya os diré. <laughs> Pues parece que va a ser grande <laughs> si vas a tardar cuatro años en hacerla. No, este han sido cuatro, aquí, este han sido cuatro años. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuatro. cuatro. Lo tienes ya... Madre de Dios. A ver, yo lo entregué... Esto lo entregué... ¿Cuándo fue? Pues yo creo que fue algo tipo junio del 2023. Aprox. O mayo. Y yo recuerdo que lo empecé antes de la pandemia y, me, y fue primavera del 2019 cuando empecé con esto. Fue antes de la pandemia seguro y era primavera. Ahora si era abril, mayo, pues no sé, pero por ahí. Sí. Y el año pasado, en septiembre, empecé con una cosa que... No, en marzo, empecé con una cosa que yo calculo que sí que, 3, 4 años. <laughs> y entre medio, todo lo que genera el hombre, ¿sabes qué? <laughs> Ahora tengo otra pregunta, no sé si puedo, me tengo que ir a clase, eh, pero cuando has, estamos hablando de old, ¿no? De, español, de España español, sí, me han sí. venido eh, los compuestos, bueno, los compuestos, los blends tipo Catañol, Portuñol. Ya, 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 ya. ya y he ya. pensado, ¿y estos, los, eh, estos, estos qué has hecho con ellos? No los he metido porque la propiedad definitoria de esos bichos es que... El cruce lo haces en raíces. O raíces con afijo, pero tienes que tener raíz siempre. ¿Sabes? Eh, si el cruce lo haces con otra cosa, no hay nadie que lo clasifique como blend. Que puede ser terminológico, seguro. Pero cuando la gente habla de blends tienes que estar so solapando, tienes que estar haciendo algo con las raíces. Si a veces pilla algo más, hombre, sí, estaba. ¿Cómo se llama? Este, por favor. Eh, o sea, no, por definición no va a haber ninguno que solo te pille la fijo. O sea, manifestación en lugar de manifestación se queda cerca porque acción solamente, pero claro, es acción claramente. O sea, ha pillado acción y lo ha convertido en acción, pero ha involucrado una raíz. ¿Sabes? Es más o menos por eso. Pretendiente cuando dicen pretemuela, pues una cosa parecida. Te ha ente, pero está haciendo como que no se ha dado cuenta de que es ente y se ha creído que es diente y te mete muela. Analfabestia, ¿no? Cosas de esas. Eh, sí, o sea, que eso fuera y cualquier cosa que fuera compositiva fuera. Lo único que viene es la, eh, la vocal de enlace de los compuestos, cuando hay. El I de 17 y pelirrojo y el O de algunos clarísimos también, musicólogo y compañía. No sé si hay más. Y, y lo que estoy haciendo no es un diccionario de compuestos. ¿eh? <laughs> por si es? acaso, por si acaso, no, no es eso. Ay, Porque eso ya te vuelves loco, o sea, Un diccionario de compuestos es un diccionario. Punto. <laughs> ah, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí, que ya llevamos una hora veinte minutos. ¿Eh? Ah, tenemos y la gente que... ya se está yendo. O sea que sí. Ah, sí, bueno, porque hay algunos que tienen clase ahora ya, ya, ya se, ya se me lo a las cinco y media, porque sí. los horarios del máster empiezan a. Bueno, bueno. En esa franja. Bueno, y la, que la gente la se segunda... tener vida y dice: Me voy a ir. <laughs> bueno, sí, también, eso, eso es agradable. Sí, <laughs> Pero vaya, que, que tenemos que volver a darte las gracias por, por esta magnífica sesión. Y yo a vosotros. Ah, yo he reclamado que a ver si me llega. Ahora he visto el motivo que yo compré la tapa, ah. la tapa blanda y parece que hay más problemas. Porque se con, les está acabando la el de tapa blanda. ¿Eh? Eh, porque se les está acabando el de, el de tapa blanda. Eh, sí, sí. pues, la, la diferencia es. O sea, es yo su, lo su siento camiosa. porque no te llegue, pero me alegro por mí y por la editorial, porque quiere decir que se está vendiendo. Sí, sí. La tapa, parece que con la tapa dura no, no hay ningún problema. Bueno, es que la tapa dura es el mismo bicho. Mira, tengo aquí los dos. El de tapa dura es el mismo bicho. Que no sé por qué. O sea, yo esto me lo a tener que explicar a alguien. Este es el tapa dura y este es el tapa blanda. No sé por qué han usado dos portadas distintas, pero bueno, es igual. El contenido es el mismo, pero el de tapa dura puede ser el doble de precio, ¿verdad? El triple, incluso. ¿El triple? Ya <laughs> lo Pero bueno, que nada, que, que, que a ver. Pídete he en tapa blanda y luego miras el correo. Que, tened, no, que tenerlo ya lo tengo, ya lo he consultado. Ya eso por, vale, vale. Porque eres generoso y, y compartes, y eso se agradece muchísimo, igual que ha sido igual de generoso aceptando nuestra invitación y con esta presentación. Que nos ha generado muchas, bueno, no sé, preguntas, ideas, ¿no? De, de cómo poder aprovechar este trabajazo que has hecho. Que dices, bueno, de frecuencia no hablo. Bueno, sí, no hablas, no, no, no específicamente, pero sí que hay entradas distintas. Uh... Hay entradas distintas, pero, pero un psicolingüista lo que quiere saber ya es que es un 0,6 para este, para este y para este. Sí, sí, y eso claro. no está. esto Esto no está... Pero sí que hay una, una, una separación, ¿no? hay una agrupación sí, 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 eso, de, los, sí, sí, sí. de los más productivos que tienen un, un tipo de entrada, de los que no lo son tanto, etc. Y, y, o Así sea, que hay un poquito de esto. Para un, para un psicolingüista no es suficiente, pero no, que va, que es va, que una va. información que, que, que está por ahí. O es sea, un... para los que no hacemos psicolingüística, sí, más o menos, te orienta. Un poco, sí. sí, sí. Pero bueno. Que, insistimos que muchísimas gracias a vosotros, que ahora que estás más cerca de, de este sur, a, a ver si nos vemos, creo que hay vuelos directos creo, vuelos directos? Desde durante tu... ciertos meses del año, pero espérate que lo tendré que comprobar, pero me ah, parece que ah. sí me parece que sí bueno. y si no, pues es en, en algún bolo de por aquí a ver si coincidimos pronto más muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, pues muchas gracias voy a desconectar, ¿eh?